desayuno mejor, ¿eh? Buenos días. Buenos días. Niño, amanece inquieto. ¿Hoy día me regalaba? ¿Sí? ¿Hiciste la tarea? Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, amén. Pueden empezar. Alex, así. Son los vecinos nuevos. Luis, anda a sentarte. Canta, canta, pajarillo, que tu cantar me alegra el corazón. ¡Atención, familia! ¡Llegamos! Estación terminal. ¡Ah! ¿Qué les parece? Es la casa más linda en la que hemos vivido. ¿Tiene finura? Sí, mi amor, esta casa está llena de finuras. Ya, todo el mundo agarró los bultos para tomar posesión del castillo de los Flickers. Ay, Dios me libre y me favorezca. Oye, por Dios, la gentuza que le fue a arrendar la villita. Oye, ¿no dijo que eran alemanes? Bueno, sí, dijo que tenían un apellido alemán, Flicker o algo así. Pero ese guatón jamás ha sido alemán. Oye, en Baviera hay alemanes medio morenos, mejor de allá. Pero en todo caso, la hija es bien Rusia, ¿no? Yo creo que corresponde que los hombres de esta casa vayan a ayudar a los vecinos. Oye, pórtense bien. Oye, niñito, saluden primero, ¿ah? Preséntense. Buenos días, vecino. Ah, ¿cómo le va? Ah, ¿ya? Vivo ahí al frente, él es mi hermano Alex. Venimos a llevarlo a descargar. ¡Ay, pero eso es lo que necesitamos aquí, pues! ¡Fuerzas de hombre, pues! ¡Atención, familia! ¡Estos dos jóvenes nos van a ayudar a carrear! ¿Por qué no me ayuda con esta radio, vecino? Pero encantado. Bien. ¿Tú quieres? El más enclenque, vas a tomar algunas cosas livianas ahí y las vas a dejar acá abajo, ¿no? ¿Quién eres? Me llamo Alex. Estoy ayudando. No sabía que estabas aquí. ¿Ya llegamos? Supongo que sí. Me quedé dormida. Siempre me pasa lo mismo. Me duele aquí. Me pegaste fuerte, ¿eh? Perdóname. Yo no quería. ¿Cómo dijiste que te llamabas? Alex. ¿Y tú? Constanza. Mucho gusto, Alex. Y gracias por despertarme. Te digo que sí, pues, Elvira. No, no. No, pues no puede ser alemanes, te engañaron. No, pero es que esta gente jamás ha sido alemana. Tú sabes que los alemanes son gente decente, honrada, limpia. Si vieras esto, uy, qué gentuza, mijita. Además, como te tiene en tu casa, uy, echa un desastre, mira. Esta es la plaza. Por allá está el paradero de micro. Hacia allá, como a dos cuadras, hay varias botillerías. Ah, y esa de allá es el almacén de la pupa. Ahí vas a encontrar todo lo que te encargó tu madre. Mucho gusto. Ah. Soy Beatriz Corsilia, su vecina del frente. Pero qué alegría conocer. Esta es mi madre Isabel. ¿Cómo está? ¿Cómo le va?
Le traigo esta Dimitrius Cassias que la crié yo como regalo de bienvenida. Pero muchas gracias. Qué linda la Dimitrius. Está preciosa la planta. Sí, es linda. Quiero decirles que los muchachos Corsiglia son lo más viejos que hay. Ay, gracias. Pero por favor, pasen adelante. Están en su casa. Adelante. ¿Les parece bien que ponga aquí la planta? La verdad es que yo nunca he tenido planta, así que no se di cuenta. El otro día vi a su caballito bastante grande, jardín de hormigas. ¡Están desordenados! Mi mamá es muy amiga de la señora Elvira, pues. La Elvirita. ¡Qué mujer tan vigia! Realmente. Fíjese que ella no nos puso ningún problema cuando se trató de arrendar la casa. Y en estos tiempos está extraordinariamente difícil arrendar. Sí, pues no se han demorado nada en instalarse. Nada. Es que nosotros estamos acostumbrados porque pasamos cambiándonos de casa cada rato. ¿Se sirven un licorcito de guinda? ¿No les parece que es un poquito temprano para beber? No. Mire, nunca es temprano para brindar con los vecinos. Así dice mi Sandoval. Permiso, aquí andan en su casa, un momentito. ¡Ah, ya vaya nomás, pues! ¿Qué costumbre esa de beber tan temprano? Mamá, un esfuerzo y compórtate, chévere. ¿Estás segura que no quieres que te acompañe? Segura. No te quiero quitar más tiempo. Además, quiero andar sola por acá. Bueno, entonces yo me voy. Chao. Tú debes ser el más chico de los Lickers, ¿cierto? Sí. Dime una cosa, pequeño. ¿Es verdad que tu papito es alemán? Sandoval, no. Sandoval es chileno. ¿Sandoval? ¿Pero ese es tu apellido? Sí, y no tiene nada de alemán. Mi abuelo, el papá de mi mamá, es alemán. Vive en Valdivia. Ah, entonces tú eres Sandoval Glicker. No, yo soy un Clicker. Ese es mi apellido. Sí, pero primero te llamas Sandoval. Por ejemplo, yo soy Beatriz Corsiglia porque mi padre tenía ese apellido. Eso porque tus papás eran casados. Por supuesto que éramos casados. Los tuyos no. ¿No? No soporto un minuto más en esta casa. Por favor, Beatriz, vámonos. Dile a tu mamita que nos tuvimos que ir. Chao. La amiga, el ángel, el diablo, la tierra, la casa. Ay, eso es lo que eres, la casa. Silvia, ¿por qué has venido aquí? Vuelve a América, por favor. ¿Lo comprendes? ¿Qué haré yo ahora? Pero Cuba ahora viene otra y creo que es de terror. Lo siento, el trabajo. Además, mi papá me mata si no vuelvo. Oye, ¿y mi regalito? Aquí no, hay mucha gente. Pero anda mañana en el almacén. Te regalo todo lo que quieras. ¡Chao! ¿Qué
sin la duda. Acompáñame mañana al almacén y voy a saber. Mira quién viene. ¡Rusia! ¡Vecino! ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Nos podemos sentar con ustedes? Pero por favor. ¿Y quedaron bien instaladas en la casa nueva? Tanto como para venir a descansar al cine. ¿Viene muy seguido? Este me trae todas las películas románticas que ponen en cartelera. Me encantan los besos, los amores imposibles, todo eso. Yo prefiero las de terror, como la que viene ahora. Vas a tener que tomarme la mano porque yo me muero de miedo con estas películas. Te lo ruego, desde que me consagraron jamás había violado mis votos. ¡Sálvame! A todos los dioses antiguos os invoco. ¡Salvadme, por favor! Neve, eto, yari. A mí también me gustan las románticas. Mirando, jovencito. Nada, abuela. Yo solo miraba las estrellas. ¿Tú sabes cuántas estrellas tiene el cielo? Las estrellas, debe haber millones, ¿no? Curioso el interés que le ha dado por la astronomía últimamente a usted, ¿eh? Sé perfectamente bien la clase de estrellitas que está mirando, oiga. Y le advierto que eso está prohibido en esta casa, ¿me oyó? Uh-huh. Ahora deme eso y acuéstese. Ay, no me mire con esa carita. Deme un abrazo de oso, de esos que nos dábamos cuando eran chiquititos. Oh, ya. Buenas noches. Buenas noches, abuela. Acuéstese enseguida. A mí también me gustan las románticas. ¿Qué pasó? Nada. Solo quería hablar contigo. Iba a tocar el timbre, pero no me atreví. Preferí llamarte. Hiciste bien. No te molesta que esté aquí, ¿cierto? No, no, para nada. Pero si quieres hablar, vámonos a otra parte. Mi abuela podría escucharnos. ¿Escuchas? Un granillo. Pero a esta hora. Yo quería ir a buscarlo sola, pero no conozco las calles. ¿Me acompañarías? ¿Por allá o por acá?
por ella. Se acabó la música. Así no lo vamos a encontrar nunca. Busquémoslo. Deja de tocar a cada rato. Ya hemos recorrido todo el barrio. ¿Estás seguro que lo hemos recorrido todo? Debe haber un lugar por el cual no hayamos pasado. Estoy segura que el organillero está ahí. Otra vez. Viene por allá. Ya sé dónde puede estar, ven. No pare. Lo estamos buscando hace tanto rato. No creo que toque nunca más. ¿Por qué dice eso? A mí me gusta el sonido. ¿Puedo sacar uno de estos papelitos? Aquel que quiera, señorita. Pero sí le advierto, yo ya no tengo suerte ni veo la suerte. ¿Por qué hice eso? Estoy segura que este papel suyo resume todo mi futuro. ¡Imposible! No veo la suerte. Además, se me murió mi Nacho. ¿Quién? Nacho. Ignacio. Así se llamaba mi loro. Él era el que sacaba la suerte, pero se murió. ¿Por eso está tocando esta hora? Por eso. Y sobre todo esta música que a él le gustaba tanto, la estoy tocando para que se vaya volando al cielo. ¿Pero puede conseguir otro? No, yo no quiero otro. Yo quiero a mi Nacho. Toque entonces. Nosotros lo acompañamos. Pues... Chico, tiene curiosidad. Ya. Voy a cerrar. Un regalo de amor. ¿Qué es el amor? El amor lo puede todo. El amor no conoce límite. Su deseo es su guía. Si no, ¿para qué sirve el amor? Tutti peccati saranno perdonati cuando el amor es profundo.
Ay, 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 ay. ¿Qué está copuchando, señora Isabel? Ah, César, menos mal que llegaste porque te estábamos esperando, oye. ¿Y la tienen ahí a usted de vigía? Ay, pero por favor, ya, sube mejor que te estamos esperando. ¿Alex? Alex, te toca. Perdón, ya. ¿Qué moviste? El alfil. Ya. ¿Y cuál de los dos? ¿Qué es lo que te pasa, Alex? Nunca te había visto tan distraído. Disculpa, es que... ¿Qué? Es que tengo la cabeza toda revuelta. Cosas que me dan vuelta y vuelta y no me las puedo sacar. ¿Cosas como qué? Cosas como, no sé, las mujeres. ¿Las mujeres? O sea, sí. Se llama Constanza. Constanza. ¿Y la conoces hace poco? Sí. Es una de las vecinas del frente. Tiene el pelo negro y la piel blanca. Pero no es eso en ella. ¿Cómo decirle lo...? Lo inquietante. Sí, esa es la palabra. Y dime, ¿habías sentido antes alguien que fuera así de inquietante? No, la verdad es que no. Ah, entonces eso quiere decir que te estás enamorando por primera vez. ¿Usted cree? ¿Y le has dicho algo? No, no me atrevo. Y además que la conozco hace poco. Entonces es amor a primera vista. ¿Qué piensas hacer? Por mí yo no haría nada. Pero usted ya ve, la tengo. No me la puedo sacar de la cabeza. Ya, tranquilo, hombre, tranquilo. Tal vez a ella le está pasando lo mismo. ¿Y cómo saberlo? Fácil. Cuando puedas, tómale la mano. Según cómo reaccione, vas a saber de qué se trata. Un gesto vale más que mil palabras. ¿Y en qué momento lo hago? El momento va a llegar solo. Acuérdate de mí. Ah. ¿Qué se le ofrece? Yo soy Sandoval, su nuevo vecino de aquí, el frente que... Sí, ya. Su hijito ya me habló de usted. Con el colorín estamos organizando aquí una pichanga y pensábamos que sus nietos a lo mejor que tendrían interés en venir a pelotear con nosotros. ¿No? Señor Sandoval, no sé si usted se habrá dado cuenta que es hora de almuerzo. Nosotros tenemos visitas, ¿sabe? Y los muchachos están a punto de sentarse a la mesa. Ah, bien. Dígale usted que le vamos a estar peloteando por acá. Nosotros, si ellos se entusiasman, que podrían venir a jugar con nosotros más rápido. ¿En la calle? Exactamente, o sea. Y hasta luego. Adiós. Y en ese mismo momento cerró la puerta, no se supo nunca nada más. ¿Algo le pasa a usted, señor Isabel? Es por los vecinos nuevos. Oh. La abuela no lo soporta, por eso nací con esa cara. Yo le digo que le van a salir más arrugas. Dale con lo mismo, ¿no? Si me arrugo, es problema mío y se acabó. Pero si pasa con Querepala, no es solo problema suyo, porque nosotros tenemos que aguantarla. Niños, no molesten a la abuela. No, es que es verdad, tío. La abuela es una exagerada. Los vecinos nuevos son todos bien simpáticos. César, yo no soy exagerada, pero si tuvieras las costumbres que tiene esta gentuza. A ver, pero ¿de qué tipo de costumbres se trata? Mira, en este momento, por ejemplo, están jugando la pelota allá afuera en la calle, ¿te das cuenta? Y este es un barrio residencial y todos los vecinos estamos almorzando en nuestras casas. Pero esta gente... Oye, ahora esto parece un barrio marginal. Sandoval recibió la pelota, llegó por la punta izquierda, avanza por la punta izquierda, sorprendemos. La defensa contraria, van quedando uno, dos, tres hombres avanzando. De forma inesperada, Sandoval entrará y ahí... ¡Ah!
Pensé que ya no venía. Es que después del pelotazo que tiró tu papá al ventanal, me habló que era insoportable y no quería que nadie saliera de la casa. Entonces no voy a poder hacerte la invitación que tenía pensada. ¿Una invitación? ¿Y para qué? Esta noche damos una fiesta en la casa y pensé que tú y tu hermano podrían venir. Ahí vamos a estar. ¿Y tu abuela? De eso me encargo yo. Wolfbane, more effective than Wolfbane, Count. Estimadas señoras, los hombres de esta casa me han pedido que les informe sobre los planes para esta noche. Por lo elegantes que están, parece que van a salir. Vamos a ir a una fiesta. ¿Una fiesta? Pero hoy es domingo, pues, niñito. Ay, por Dios, ¿por qué no se quedan con su abuela? Y yo les relato algunas anécdotas del abuelito. ¿Y dónde es la fiesta? En la casa de vuestros queridos vecinos, los Glicker. Ah, no, pero ustedes están locos. ¿Acaso se olvidaron que esa gentuza nos destruyó el ventanal? Pero, abuelita, es solo un momento. ¿Para qué se arrugar más con este asunto? Mira, a mí no me des ninguna explicación, ¿ah? ¿Eh? Y menos mal que yo no estoy a cargo de tu educación. Espero que tu madre sepa tomar una decisión acertada respecto a esto, ¿no, Beatriz? Yo opino que tienen que volver temprano porque mañana hay clases. Gracias, mamá. Gracias, tío. Adiós, pásenlo bien. Pásenlo bien, abríguense. Acuérdate de lo que hablamos hoy día en la tarde. No hay ningún problema. Después no me vengas con arrepentimientos, ¿no? Ay, gracias por ayudarme con los niños, César. No tienes nada que agradecer. Tú sabes que yo los quiero como si fueran mis hijos. No sabes lo difícil que es hacer esto sola. Echo tanto de menos a tu hermano. Sí, tienes razón. Yo también lo he hecho mucho de menos. Pobre caminante, que cansado va. ¡Ay! ¡Dame que me quedó rico en la cama! ¡Está, está apareciendo! ¡Pobre caminante, que cansado va! ¡Pobre caminante! ¡Está bonito! ¡Atención! ¡La salchicha está lista! ¡Uy, pero qué alegría tenerlos en la casa! ¡Los niños con Cilia! ¡Bienvenidos, ¿ah? ¿Eh? ¿Constanza? ¡Ay! Mira, la verdad es que la Constanza está encerrada en su pieza. ¿Le ha dado con encerrarse en la pieza, cierto, Lucio? Tú debes ir a buscarla porque a nosotros ni de apunte nos lleva. ¿Le trae para un choripán? Oiga, ya, no diga esas cosas, no las diga ni en broma. Lo que pasa es que nuestra angelita, esta es una mujer fémina y está pasando una etapa difícil. Oye, Alex, ¿por qué no subes hasta la pieza de la Constanza y la invitas a comer con nosotros? No hay ningún problema. ¿Ya? ¿Y me acompañas a comer? Sí, ya hablo. Alex, ¿hace cuánto estás ahí? Recién. Tu mamá quiere que bajes a comer. No quiero, prefiero quedarme aquí. ¿No te importa acompañarme? ¿No? ¿Te sientes mal? No, no es eso.
Lo que pasa es que no me gustan estas fiestas. Son todas iguales. Siempre terminan en lo mismo. Me cargan. Ojalá las cosas fueran distintas. ¿Distintas? Sí, distintas. Como en los libros. ¿Te gusta leer? Sí. Es lo que hago la mayor parte del tiempo. Los libros son como mi familia. A mí también me gusta leer. ¿Sí? ¿Deja que te lea algo? Cuando proclama que todo cubre, se deja penetrar. Y hasta reclama a todo hombre hacer la suya. Se viste de azul. Y hurga en el corazón del deseo. El guitarreo colorido de su cuerpo. Sus senos de verde esmeralda. Y la blanca cama blanca de espuma. ¡Ya! ¡El bailongo! ¡Mi señora! ¡Ay, mi señora! ¡Es romántico, no! ¡Digo, digo! ¡Existen nuevas y mejores emociones! Va y viene, va y viene, va. ¿Te gustó? Alex. Sí, sí, muy lindo. Mentira, no me escuchaste. De todas las cumbias, esta es la más preferida. De todas las cumbias que canto, esta es la más preferida. Aló, carabineros. ¿Sabes lo que decía el papel del organillero? No, no lo sé. Hablaba de ti. ¿De mí? ¿Y qué decía? Decía que tú y yo íbamos a ser grandes amigos. Hay un lugar que se llama La Chatelaine. Tiene algo de castillo antiguo. Como esos que leo en mis libros. Nunca he estado ahí, pero siempre me asomo a mirar por la ventana. ¿Podríamos ir en la semana? Familia aquí, ¿todo? Resulta, señor, que la fiesta tiene cierto periodo de duración. Sí. Moción de orden. Ay, estoy atrasada. Chao. ¿Tienen la plata? Sí. Cuídense. Alex, ¿qué estás haciendo acá, hombre? Necesito tu ayuda, tío. Yo creo que ahora le tomo la mano y veo. ¿Ves qué? Veo si ella le está pasando lo mismo que a mí. Mira, por lo que me has contado, yo creo que no estás corriendo ningún riesgo. Yo creo que tú a ella le gustas. Ya, toma. Yo creo que con esto te va a alcanzar para una escena de lujo. ¿Sabes qué más? Llévatela en taxi también, porque a una señorita no se le hace caminar en la noche. Ya. Ya. Y yo quiero que usted se vaya a clases de nuevo, porque no quiero que pierda más estudios por este asunto. Ya. Gracias, tío. Chao, Alex. Pásenlo bien. ¿Y dónde van a ir? A La Chatelaine. ¿Ir? No.
¿O es un restaurante? ¡Qué hermoso el joven Corsiclia! ¿Vieras el vestido que se puso Constanza? Oh. Es el vestido que más le gusta. Esa es una muy buena señal para ti. Porque no por cualquier chiquillo se pone ese vestido. Ajá. Así es la cosa. Cita, mi hijita, este niño echa raíces aquí, pues. Por favor, papá, no grites. Oh. ¿Ves? ¿Ves que está linda? Mi hija, se parece a la Venus de Botticelli. Se dice Botticelli. Quítese de ese también, pues. ¿Vamos, Alex? Bueno. Que lo pasen estupendo, ¿ah? Disfruten, disfruten mucho, ¿ah? Esta es la edad para pasarlo regio. Cuídeme la joyita, pues, vecino, la trae la empanada para acá después, pues, ¿ah? Cuídala mucho, ¿ah? Pretending that I'm doing well. My need. Me encantó este lugar. De verdad parece como si fuera un castillo antiguo. Me siento como si fuera el personaje de un libro. Lo traje porque hay algo que quiero leerte, pero no todavía. Me estabas hablando de ti y de tu colegio. Yo ya te lo he contado todo. Mejor háblame del tuyo. Todavía no voy este año. Pero si estamos en mayo. Estoy acostumbrada a que me matriculen tarde. Si supieras las de colegio que he estado, creo que ya perdí la cuenta. Como pasábamos cambiándonos de casa, no puede ser de otra forma. Estoy tan aburrida. Si quieres nos vamos. No, no estoy aburrida de acá. Es de lo demás de lo que estoy aburrida. ¿De tu casa? De mi casa. De mis papás. De eso de andar de un lado para otro. De no tener barrio. Nada. A veces no te dan ganas de irte, de fugarte, no sé, de partir lejos. Bueno, sí, a veces me dan ganas de ir a Hollywood y ver cómo se hace una película. No, no me refiero a eso. Quizás con esto te quede claro. Una casa con secreto, una casa grande. Entre medio de árboles y plantas, con escalones en la entrada, con peldaños sólidos para subir y quedarse en ella. Una casa iluminada, con mucho calor, para no pasar frío en los días de lluvia. Un lugar propio, del que no haya que moverse. Una casa mía, una casa con secreto. My darling, yo conozco una casa como la del párrafo que te leí. ¿Sí? Esta es la reina. Vamos. Alex, yo necesito ir ahí. ¿Tú te escaparías conmigo? Alex, ¿te irías conmigo?
Sí. Me ha tocado tomar decisiones muy complicadas en mi vida. Pero yo me refiero a una que tenga que ver con el amor. Precisamente ahí es donde me ha tocado las decisiones más difíciles. ¿Y sabes tú? Casi siempre me he equivocado. Sí. Yo te he hablado de Ilse, ¿no? Ah, esa novia que usted tuvo. Hubiésemos sido novios. Pero ya ves tú, tomé la decisión incorrecta. Ilse era lo mejor que me había pasado. Compartíamos la mayor parte del tiempo juntos. Yo estaba enamorado de ella. Fue mi primer amor. Pero hubo una fiesta en su casa. Ahí llegó Renata, su prima. Era imposible no fijarse en ella. ¿Cómo? ¿Era más linda que Ilse? No, más linda no. Pero sí era más mujer. Creo que tú ya estás aprendiendo a ver ese tipo de diferencias, ¿no? Sí, creo que sí. No me acuerdo cómo, pero ella me besó. Sus labios tenían sabor a dulce. En ese momento se me olvidó Ilse, se me olvidó la fiesta, los amigos, los invitados. No debía haberlo hecho. Fue una mala decisión aceptar ese beso. Después de esa noche, no la vi nunca más. No me dejó que la visitara y la perdí para siempre. ¿Y Renata? No, ella tampoco. Pero no me importó. ¿Fue por eso que no te casaste nunca? No sé si fue por eso. La cosa es que no me casé. ¿Sabes, sobrino? Son muy pocas las ocasiones en que uno se encuentra con mujeres importantes en la vida. Por eso hay que ser cuidadoso cuando eso pasa. ¿Eh? Yo en eso entonces no lo sabía. ¿Y, sobrino? ¿Te sirve todo esto que te he contado para que tú tomes esa decisión complicada que tienes que tomar? Jaque mate. Tranquila, Elvira. No le hace bien ponerse tan nerviosa. Ni un peso me han pagado. Ni uno. Ni siquiera la garantía. Eran puros cheques sin fondo. Mira, me vas a perdonar lo que te voy a decir, pero yo te lo advertí, Elvira. Esa gente es muy rara. Dejé todo en manos de sus abogados y no se preocupe más de la cuenta, pues. Mira, man. Está quedando la embarrada ahí enfrente. ¿Por qué? Llegaron los pagos. Según la abuela, está en una citación, algo así. Parece que no pagan el arriendo. ¿O sea que se van a ir? Si no pagan. ¿Y te da lo mismo? Yo creo que sería mejor que se fuera a otro barrio. Así podríamos ver a la Rusia y a la Constanza sin que la abuela nos molestara. A lo mejor. Pero no sé. ¿Cómo no sé? No sé. Tú no me huele bien. Parece que no es primera vez que les pasa. Yo creo que por eso andan de casa en casa. Nunca deben pagarle el arriendo a nadie. Pobre Constanza. No gustaría vivir así. Papá, he tomado una decisión y quiero que la respeten. Sé que va a ser difícil para ustedes, para mí también lo es. No quiero que se preocupen, no estoy sola. He encontrado un amigo que me acompañará y cuidará de mí. Ya me comunicaré con ustedes cuando sea necesario. Los quiere Constanza. Una cosa que te preocupa.
si te quieres arrepentir, este es el momento. No, yo ya te dije que no te iba a dejar sola en esto. ¿Seguro entonces? Seguro. Esa familia también. Ay, mamá, no exageres. Hola. Hola. Hola, lindo. ¿Cómo estuvo el cine? Bien. Vi una película romántica. Yo creo que a Alex se hubiera encantado. ¿Pero cómo que no andaba con usted? No. Te lo dije, ¿no? Tal como lo recordaba. No se parece mucho a lo que me leíste. Tiene razón. Es mucho mejor. Como que tiene un mal olor. Es solo el olor encierro. Ya se va a pasar. También hace un poco de frío. Pero acá tenemos una buena chimenea y la podemos encender. ¿Ahí hay más piezas? Sí, hay un dormitorio con un colchón. Podemos traerlo junto al fuego y así dormir abrigado. ¿Te gustaría tener una casa propia? Ya no. Desde ahora esta va a ser mi casa. Y no me voy a mover nunca más de aquí. ¿Nunca? Nunca. ¿Dónde se habrá metido este niño, oye? Estoy empezando a preocuparme. ¿Pasaba algo? Mamá, no me ponga nerviosa, ¿quiere? Alexia es grande, no vamos a armar un escándalo porque se atrasa un poco, pues. ¡Achí! ¿Te resfriaste? ¿Te sientes mal? Duele un poco la cabeza, pero no es nada. ¿Ya no tienes frío? No, ya no. Ahora tengo hambre. Te prometo que solo por hoy comeremos comida fría. Desde mañana cocinaré como debe ser. Estoy muy contenta. ¿Sí? Pero tú no me dices nada. ¿Nada de qué? De si estás contento. Sí, estoy muy contento. Y más aún ahora que ya estamos comiendo. Mentiroso. Si realmente estuvieras contento, lo hubieras dicho sin que yo te lo preguntara. ¿Pero qué estás diciendo? Estoy muy contento. Y tú come, porque si no yo me lo voy a comer todo. Alex, dime que esto no es una aventura, que va a ser para siempre. Esto no es una aventura. Es algo para siempre. No pareces muy convencido. Hagamos un juramento. Juro que es para siempre. ¿Y por quién juras? Constanza, no sigas con esto. Hay que jurar por lo que más se quiere. Lo juro por ti. Constanza, mi ángel. Vengo a buscar mi besito de buenas noches. ¿Te doy un mejoral? No,
Prefiero un beso. No. Me vas a pegar el resfrío. Nadie se ha muerto por un resfrío. Créame, su hija no está aquí. Pero su hija, pues, señora, prácticamente, digamos, arrastrada a mi hija, pues. Pero déjese decir tontería. Mire, mi nieto es un niño. ¿Cómo el niño va a raptar a su hija? Mamá, mantengamos la calma, por favor. Señora, ¿usted podría explicarme qué es lo que ocurre? Señora Corsilia, lo que pasa es que Constancita, mi hija, ¿me entiende? Ha desaparecido de la casa. Mire, nos dejó una nota que dice que se fue con un amigo y como ha estado tan cerca de Alex estos últimos días, nosotros pensamos que se fue con él. Alex no ha llegado. Usted no sabe dónde pueden estar. ¿Cómo? La menor idea. ¿Cómo no va a saber? La casa de algún amigo, algún vecino, un pariente. Oh, ustedes sí. No saben dónde se podría haber escondido su hija. Yo creo que sé dónde puede estar. En la casa de la reina. Nos conozco un atajo. No creo que sea lo mejor. Me lo prometiste. Dijiste que no me ibas a dejar sola. Es que mi chao. Esta chiquilla llega cuando la agarre, le voy a dar una chancla. Si con esta cuestión del rock and roll americano, la juventud está totalmente alzada, juega. ¡Contacta! 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 ¡Venga para acá! ¡Pero con tan cita, mi hijita! ¡Mire la tontería! ¡No puedo! ¡No puedo! Alex. Él está bien. Despreocúpense. Además, es preferible que se quede en mi casa hasta que se le pase la gripe. Perdóneme, César, pero yo soy su abuela y creo que puedo cuidarlo un poquito mejor que usted.
Vamos a buscarlo inmediatamente, mijita. Pero ¿para qué nos vamos a arriesgar a que se resfríe todavía más? En un par de días lo traigo. Además, es bueno que se quede en la casa. Él habla cosas solo conmigo y yo creo que eso es lo que más necesita, muchacho. César, tú eres lo más parecido que él tiene a un padre. Lo que tú digas está bien. Va a estar bien. Alex. Alex, despierta. ¿Escuchas? Aquí, Alex, el médico tengo fue... Tengo que irme, tío. Tomé una decisión incorrecta. Hay algo que debo arreglar. Se fueron. ¿Y la Rusia? ¿No te dijo dónde? No, fue todo muy rápido. Ni siquiera se despidió. Es que yo estaba en el colegio. ¿Y ellas querrán llevarnos? No creo. Lo único es que Constanza te busque a ti. De eso no va a pasar. Yo creo que desapareció. Contar qué fue lo que pasó. Bien, ahora que estamos todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pueden empezar. Alex, ¿y por qué no nos cuentas cómo te fue en tu paseo? No es necesario que expliques nada, Alex. Basta con que estés aquí y estés bien. Gracias. ¿Me pasas el pan, por favor? Gracias. ¿Escuchan? Pero, Alex, mira dónde tiraste el servicio, niño. ¿El hornillero? ¿Pero qué modales son estos? ¡Mamá! Por favor, puede dejarlo tranquilo. Hola, patroncito. Claro que me acuerdo. ¿Cómo no me voy a acordar? A usted lo conocí el día que murió mi Nacho. Sí. Estaba con una niña morena, bien bonita, ¿se acuerda? Pero claro que me acuerdo. Una niña que bailaba como los angelitos caídos del cielo. Sí, claro. Sí. Ella se fue del barrio, ¿sabes? Yo no me porté muy bien con ella. Ahora hay un par de cosas que quiero decirle, pero no sé dónde encontrarla. ¿Y usted cree que yo sé, acaso? No, creo que no. Pero yo pensé que ella había venido a verlo porque le gusta tanto la música de este organillo. Discúlpeme. No sé qué fue lo que pensé. Mire, no se preocupe tanto. Hay veces que uno mete las patas nomás y se equivoca. En todo caso, ¿usted lo hizo a propósito o con mala intención? ¿Adrede, acaso? No, no, claro que no. Yo no le quería hacer daño. Mire,
cuando uno mete las patas sin tanta mala intención, el nudito que queda aquí no es tan, tan doloroso. Porque usted tiene un nudo ahora, ¿verdad? Sí, acá en la garganta y también en el estómago. Suéltelo, suéltelo, relájese. Mire, el mejor consejo se lo puede dar mi socio. Está recién estrenadito y al minuto no he tenido problemas, ni siquiera una queja. Oiga, ¿por qué no se ve la suerte? Vamos, Nico, ahora sácate un papelito. Sí, amigos, que le vaya bien, ¿ah? ¿Eh? Mucha suerte. ¡Al gallinero! ¿Sí? ¡Gallinero! ¡Hola! ¿Lo cumpliste tu rol? Vamos a sacar el remolino que quieran.